Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida. El proyecto para la clase del día de hoy es esta preciosa pluma que es realmente un girasol y nos sirve como decoración y pues es útil porque es una pluma. Espero que les guste. Comenzamos. Lo primero que necesitamos es nuestra pluma, de estas que se les puede quitar el repuesto, porque ustedes saben que una vez que la cubrimos, o si se me acaba la pluma, solo saco el repuesto y lo cambio, entonces es algo que queda permanente. Lo primero que tenemos que hacer, ustedes saben, es raspar bien toda la parte de aquí para quitarle todo ese brillo hasta que nos quede blanquito todo el lápiz. Raspamos bien, ustedes pueden ver aquí que va bien esta parte de aquí abajo, la parte de aquí arriba también, de esta forma, y vamos a ir marcando para que se adhiera bien la porcelana. Una vez que ya raspamos bien la pluma, creo que ustedes aquí la pueden apreciar de que está bien raspadita, vamos a necesitar en color verde una cucharadita de porcelana para forrarla. Es el mismo procedimiento que hicimos con la pluma de la muñequita de graduación. Medimos una cucharadita de porcelana en verde, en el mismo verde que vamos a utilizar para las hojas y todo, vamos a forrar la pluma porque este es el tallo del girasol. Amasamos bien para que no se nos vayan a formar grietas y estiramos. Vamos a estirar del tamaño, más o menos del mismo tamaño que la pluma. Estiramos bien y medimos. Vamos a aplanar un poquito aquí así con el rodillo y vamos a colocar pegamento blanco para pegar la pluma solo a una línea, porque si colocamos mucho y todo alrededor, después cuando la estamos forrando se nos va regando y se hace mucho desorden. Tratamos de envolver bien la pluma y lo más que podamos, y vamos a ir así como que si fuera rodándola para que forre bien y se pegue completamente. Si alguna parte nos queda aquí mucho exceso, entonces la ponemos en este lado de aquí para que vaya cerrando. Y ustedes miran, va quedándonos de aquí arriba, entonces vamos bajando para que vaya forrando bien todo. Una vez que está forrando bien todo, entonces sí cortamos los extremos, que quede bien redondita, bien, bien lisita la pluma. Que no se note la unión, alisamos a tal punto de que no se vaya a notar la unión de donde están donde termina la porcelana. Bajamos bien esta parte de aquí porque acordémonos que de aquí es más delgada ella, y vamos a cortar. Podemos arrancarla así y vamos cortando todo el alrededor, que quede parejito en esta parte de aquí. Así, de esta forma, y que quede bien pegadito. Presionamos bien. Si se va algo un poquito para adentro, lo sacamos, porque acordémonos que aquí va el repuesto, la tinta. Dejamos bien la parte de abajo bien prolija. Hacemos lo mismo para arriba. Si hay exceso aquí, un excedente, lo bajamos y pegamos bien el resto. Ahora con un lápiz vamos a, puede ser un lápiz de color o un lápiz carbón, vamos a marcar como unas líneas suaves, solo para que ella tenga como que un mejor agarre. Así, de esta forma, alisamos un poquito, porque solo es que queremos que marque así como que lleva nervaduras, pero que no queden del todo. Alisamos bien y que solo se miren así. Una vez que ella seca, levanta un poco y solo va a marcar un poco. Tenemos que dejarla secar completamente para que ella seque y no se nos vaya. Si la dejamos así, se nos puede aplanar de un lado y del otro va a quedar diferente. Entonces la introducimos en un palito de estos de madera y la colocamos sobre, o bien sea un portalápices o un pedacito de unicel. Tenemos que dejarla hacer con tiempo para que ella se vaya secando bien. Aquí tengo una yo que ya está completamente seca, ustedes ya la pueden escuchar.
ya está sequita. Vamos a trabajar con esta porque necesitamos, para poder montar el girasol, necesitamos que esta pieza esté bien seca, porque si no, cada vez que la estamos manipulando se nos va a ir dañando. Para comenzar a trabajar el girasol, necesitamos una esfera de icopor de estas de 3 centímetros de diámetro, y vamos a partir a la mitad, pero no es a la, ¿cómo podría explicarles? No es en la mera mitad, sino que necesitamos un poquito menos, porque si la dejamos a la mera mitad queda como muy alta la pieza. Entonces vamos a hacer un poquito menos, partimos aquí completamente todo el derredor, porque esta va a ser la parte de abajo del girasol. Si ustedes se fijan, esta está un poquito más alta que esta, entonces este tamaño es el que vamos a necesitar. Vamos a hacer un orificio en la parte de aquí de arriba para que entre la parte de arriba de la pluma. Sacamos una ruedita, sacamos y vamos a medir que quepa la pluma perfectamente aquí. Todavía les falta un poquito, porque la idea es que case bien. Así, de esta forma. Aquí estamos formando el sépalo del girasol. Vamos a bajar un poquito más para que quede. Lo que necesitamos es que quede bien pegado. Así. Entonces ahora vamos a despejar aquí. Esta pieza la voy a forrar con un poquito de porcelana en color verde. Para esto voy a necesitar una cucharadita, y posiblemente me sobre o posiblemente me la lleve toda. Eso depende cómo la vayamos forrando. Medimos bien una cucharadita de porcelana, amasamos, formamos la bolita, de ahí vamos a aplanar un poco. Con un acocador le podemos dar la forma, o con la misma cucharita, una forma cóncava, porque aquí lo que necesitamos que entre es la mitad aquí de la esfera de icopor. Colocamos pegamento blanco y forramos. Aquí. Cuando vamos apretando se va a ir formando el círculo de abajo. Acordémonos que cuando coloquemos la pluma es que va a quedar así. La orilla de aquí voy a ir emparejando un poquito, a que me vaya quedando el que sobre un poquito, pero que lo que me vaya sobrando vaya quedando parejo. Voy bajando, porque esto es lo que voy a pegar en la parte de arriba del girasol, en lo que es el centro. Aquí así, de esta forma. Ahora voy a colocarle pegamento blanco a la parte de arriba de la pluma y lo voy a introducir en esta parte de aquí. Lo bajo bien y termino de agregarle el excedente que me queda aquí de pegamento, a manera de que no quede nada, pero igual no se va a notar porque ahí falta el sépalo. Vamos ahora a hacer el centro del girasol. Para el centro del girasol vamos a ocupar una cucharada de porcelana en color café. Medimos nuestra porcelana en café, la cucharada. Aquí ya está, la tenemos la medida al ras, amasamos bien y vamos a formar una bolita y luego aplanamos, no mucho, porque lo que queremos es que nos quede aquí de este tamaño. Reducir un poquito más y ahora sí vamos a poner pegamento en esta parte de aquí. Bajamos bien la parte de alrededor de la parte en verde a que quede bien pegada en la parte café. Aquí está el sépalo del girasol, ustedes pueden ver, y este es el centro. Ahora vamos a darle textura a la parte del centro. Cogemos así el girasol para la parte de abajo para protegerlo y para apoyarlo bien, y vamos a marcarle la textura al girasol por todos lados, bien marcado, teniendo cuidado porque esto se nos va a ir moviendo un poco, teniendo cuidado de volverlo a acomodar. Así, de esta forma, que quede bien marcadito. Una vez que ya lo tengo aquí así el centro ya bien marcado, voy a hacerle la textura
de lo que es la parte del centro. Para la partecita que le hago yo aquí en el centro, lo podemos hacer con bien con una esteca, si ustedes quieren, con la parte de un lápiz. O sea, eso no nos cambia el como dicen, el resultado de nuestro proyecto. Con lo que lo hagamos aquí, solo es que vamos a marcar un poquito, vamos a bajar como que vamos a formar una media luna o una C, hacemos esta parte de aquí y volvemos a texturizar bien, que prácticamente solo es que lo va a bajar un poquito, pero nuevamente va a quedar con textura y no se va así como que a notar mucho. Solo es un bajoncito que llevan aquí nuestros girasoles, que nosotros los personalizamos con este detalle. Volvemos a poner textura y ya solo va a quedar el bajoncito que hacen ellos como cuando están en flor. Ahora vamos a dejar orear un poquito, siempre para abajo, porque no queremos que se nos seque. Ya tenemos nuestros pétalos listos, pero vamos a hacerles ahorita a ustedes la cantidad de porcelana que ocupan para cada uno de ellos. Para sacar los pétalos grandes, vamos a sacar 4 de 1/4 de cucharadita. Medimos 1/4 de cucharadita porcelana y vamos a hacer lo que hacemos siempre: partimos a la mitad, luego la otra mitad, y aquí tenemos 4 pétalos. Estos son los pétalos más grandes. Formamos la gotita, aplanamos. Acordémonos que lo hacemos así porque necesitamos que estas piezas, como igual con las que van en la taza, queden gruesecitas cada pétalo. ¿Por qué? Vamos a doblar esta parte de aquí, que es la parte que introducimos en el centro. Así, necesitamos que queden gruesecitos, les decía, porque como se manipulan bastante, las plumas se manipulan bastante, igual que las tazas, así evitamos que se quiebre o que se les dañe a quien se la regalamos o a quien, si ustedes la venden. O para el uso de personal, entonces es algo que manipulamos bastante, y para evitar que se nos quiebre con colocarla o algo, que nos quiebre un pétalo, entonces los hacemos así gruesecitos. Estos son los más grandes, porque va a llevar esta, lleva 3 líneas de pétalo. Vamos a dejar este aquí. Acordémonos que para dejarlo secar lo vamos a colocar así, cuando los hacemos quedan así rectecitos, los vamos a doblar un poquito y los colocamos a nuestra esponja un poquito así de lado. Ahora bien, para la segunda medida siempre es 1/4 de cucharadita. Esta es una línea, vamos a necesitar, a veces nos llevamos 12, a veces nos llevamos 13, depende del ancho que le queramos dar. Esta lleva 12 la vuelta. Para los medianos, o sea, el que sigue, la línea que sigue, vamos a hacer 3 líneas. Este es estos son girasoles dobles y esta lleva 3 líneas, por ejemplo, es 3 triples, igual que este. Ustedes se fijan, la de abajo es más grande, la que sigue con los medianos son más pequeños, y estos de adelante son los pequeñitos. Estos son dobles y estos son triples. La pluma es triple. Vamos a cortar este pedazo, lo vamos a cortar en 3 esta pieza. Sacamos la mitad. De una mitad vamos a sacar 3 pedazos iguales. Y esta vamos a hacer lo mismo que con el anterior. Vamos a amasar, estiramos, aplanamos y marcamos las nervaduras. Marcamos las nervaduras y vamos a hacer el mismo procedimiento. Juntamos de acá y colocamos el tonalizador en naranja. Y este es el segundo tamaño, lo dejamos secar igual. Ahora el tamaño que sigue, vamos a sacar, ya dijimos, ¿verdad? 6. De la primera 1/4 de cucharadita solo salen 4. Del segundo sacamos 6 de 1/4 de cucharadita para sacar el siguiente tamaño. Y de la más pequeña vamos a medir 1/8 de cucharadita y aquí vamos a sacar 4. Porque estos son los más pequeñitos. Partimos a la mitad, luego la otra mitad. Amasamos, formamos la bolita, aplanamos. Hacemos la textura. Y juntamos aquí de la parte del centro. Colocamos siempre el tonalizador en color naranja. Me perdí la brochita. En tonalizador naranja. Y listo, ya tenemos aquí los 3 tamaños. Si ustedes se fijan, ahí se nota perfectamente que son diferentes tamaños. Y vamos a hacer, estos son los de abajo y estos van a ser los de arriba. Yo aquí ya los tengo secos.
para comenzar a trabajar. Vamos a necesitar también 3 hojas que sean un poquito grandes. Aquí ya las tengo listas con su tonalizador a la orilla y aquí están las líneas de grandes, medianos y pequeños. Vamos a comenzar a trabajar. Una vez que ya tenemos esta parte de aquí, colocando todos los de abajo, todo alrededor. Ya saben ustedes, siempre la misma técnica, porque es la técnica de pétalo seco. Colocamos el pegamento en esta parte de aquí, solo que aquí lo vamos a ir trabajando en esta parte de aquí abajo. El último va a ir aquí abajo para que él quede con bastante relieve, que va en la partecita donde está más cerca de la parte en verde. Ya iba a agarrar eso. Vamos a dar toda la vuelta con los grandes. Aquí está lista ya la primera vuelta, como ustedes pueden ver, tiene 12. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta con los medianos. Vamos a ir colocando en la parte media de los 2 pétalos de abajo, pero que quede un poquito arriba, no todavía en la parte de arriba de acá del centro, sino que vaya quedando abajo, pero en la línea de aquí colocamos los otros 12. Y ahora ya coloqué los otros 12 que van en medio de cada uno. Ustedes se fijan, van aquí así y ya tienen las 2 líneas. Ahora vamos a pegar los últimos, que son los más pequeñitos, y estos van también igual en la parte de arriba en medio de los 2, pero estos sí ya van a ir sobre la parte de aquí del centro del girasol. Vamos a ir colocando todos alrededor y siempre que vayan quedando intercalados en los de abajo, así de esta forma, que vayan quedando en medio, y aquí estos sí ya quedan en la parte de aquí arriba del centro. Completamos toda la línea de la última que falta. Ahora bien, una vez que colocamos la última línea, entonces ahora sí vamos a subir un poquito los demás pétalos aquí de esta forma, para que el girasol quede como más junto, pero aquí en la parte de arriba va a quedar más, todo más cerca, más junto, y ya nos va a quedar, ya nos va a formar aquí bien lo que es la pluma. Ahora vamos a darle el tono que le damos siempre nosotros aquí, que el centro es en negro y lo demás en anaranjado y amarillo. Colocamos el centrito, la pintura en negro. Y vamos a colocarle también aquí alrededor, porque este está más grandecito y se aprecia mejor, le da mayor profundidad y realce. Aquí así de esta forma. Ahora vamos a colocar la parte de la pintura que va en anaranjado y en amarillo. Primero el amarillo, cuidadito todo alrededor de aquí donde formamos la C, así de esta manera, y luego colocamos el naranja, igual, así como porciado, que no vaya a tapar la pintura en amarillo. Falta un poquito más para que resalte y se note, y listo. Otro poquito, listo, ya tenemos aquí el girasol con su centro. Ahora vamos a hacer la parte de abajo. Colocamos aquí, como los pétalos lo sostienen, no se va a manchar. Ahora, para cubrir esta parte de aquí que tenemos aquí, que se mira lo verde y que se mira lo café, no lo vamos a tapar precisamente con las hojas, sino que lo tapamos con la parte del sépalo que va, que son como hojitas, como lo que le hacemos a la parte de abajo a las rosas. Vamos a medir y vamos a necesitar para cada uno 1/8 de cucharadita. Lo vamos a hacer de la siguiente manera: medimos, amasamos bien, formamos una bolita, luego la gotita la vamos a estirar, aplanamos bien aquí y le vamos a dar textura. Le podemos dar textura y tenemos de esos marcadores de textura, sino con el tornillo. Igual le podemos hacer con la regla o lo podemos hacer con la herramienta que estábamos usando. Colocamos pegamento aquí y vamos a colocarlo en esta parte de aquí, a que dé la vuelta. Tapamos bien, volvemos a remarcar a manera de que nos quede bien puesto. Y así vamos a ir haciendo todo alrededor. Vamos midiendo 1/8 de cucharadita. Ya saben, vamos a hacer como hicimos los mismos girasoles, solo que este es más grande. Amasamos, formamos la gotita, aplanamos un poquito y terminamos de estirar con el tornillo o con el texturizador que tengamos nosotros. Colocamos el pegamento y vamos acomodando. Si nos queda muy largo, así como esto, no se preocupen, porque se nota aquí en la parte de arriba. Si no, solo lo cortamos y lo vamos pegando.
que sea poquito, lo que si él se asoma algo, que sea poquito. Así vamos a ir traslapando y vamos a ir cubriendo esta parte de aquí en verde con lo amarillo. Vamos todo alrededor. Una vez que ya hemos forrado toda la parte de aquí abajo así de esta forma, ya solo nos queda de en la, donde está el pegue, reafirmar un poquito de que vayan quedando todas bien, bien unidas a la parte de abajo. Una vez que ya está aquí eso, vamos a colocar las hojas. Las hojas las vamos a hacer el tamaño que nosotros queramos. Tienen que estar un poco frescas cuando las vamos a pegar, porque si no, no se van a adherir bien como las necesitamos. Y le vamos a hacer textura por ambos lados. Le vamos a poner un poquito de tonalizador en café o en naranja para que dé un poquito de realce, así, para que le dé un efecto más natural. Y la vamos a ubicar de la siguiente manera. Vamos a pegar en esta parte de aquí y que vayan abriendo aquí. Por eso antes texturizada, o sea, marcada sus nervaduras por ambos lados, para que se note por acá abajo y se note por ahí arriba, porque no le podemos poner hojas tan abajo, porque en lo que lo vamos a agarrar para escribir en la pluma ya no nos va a funcionar, nos van a estorbar. Entonces le vamos a colocar por aquí abajo, le vamos a colocar solo 3 hojas de esta forma. Colocamos el pegamento aquí, lo pegamos en esta parte de aquí y la vamos a ir ubicando. Cuando ya la hayamos terminado, porque como solo son 3, tenemos que buscar un tamaño que nos quede bien. Antes de pegarlas ahí arriba, las vamos a abrir un poquito y nos van a quedar así. Ahora, para que esto quede bien, bien firme, porque si se las dejamos solo así se pueden desprender, no van a quedar bien. Vamos a colocar un poquito de porcelana, amasamos bien y la vamos a pegar como que si es el centro de del girasol. Estiramos aquí así la tirita y la vamos a pegar aquí así y la bajamos a la pluma. Aquí adelgazamos lo más que podamos y lo vamos a integrar. Como la pluma, o tal vez ahorita se mira de otro color porque está fresca, pero es el mismo tono. Entonces esto le va a dar soporte y no se nos van a caer las hojitas y se va a mirar como que es una ramita del girasol. Hacemos lo mismo con las otras dos. Aquí ya tenemos 2, voy a hacer la última aquí porque para mayor comodidad, que en el primero le puse el pegamento a la pieza, lo mejor es poner el pegamento en la hoja, que sea abundante, y el poquito en la parte de la pluma. Y aquí sí vamos a hacer un poquito de porcelana, que quede un poquito gruesa la ramita, porque si no, no la va a sostener bien. La pegamos bien de aquí arriba y aquí abajo, solo adelgazamos y quitamos el exceso, así, de esta manera. Ahora bien, para que ellas se sostengan bien, que no se nos vaya a estar abriendo, vamos a colocar un poquito de pegamento, que no se nos vayan a estar bajando, y la vamos a pegar en la parte de arriba así, de esta forma, y doblamos. Aquí es debajo, esta pueden ver ustedes, colocamos en la parte de arriba y doblamos así. Igual hacemos con la tercera. Colocamos un poquito de pegamento, solo vamos a pegar ahí, siempre les quede el espacio aquí para que se aprecien que son las hojas. Doblamos bien antes de que ella se vaya a secar, porque una vez que se secan, ellas quedan duritas. Ustedes pueden escribirle su nombre, si ustedes quieren. Aquí, para alisar bien, que quede bien un buen acabado, lo hacemos con un poquito de vaselina para que no nos vaya a quedar desprolija la pieza. Quitamos el exceso y alisamos bien con vaselina y así ya nos queda un buen acabado. Pueden escribirle su nombre, pueden personalizarla como ustedes quieran. Ya está lista para utilizar. Solo colocamos el repuesto, la plumita, y aquí ya la podemos utilizar y escribir. Yo aquí tengo, le hice un portalápiz aquí personalizado también con girasol. Aquí guardo mis pinceles de goma y mis pinceles para pintar. Entonces aquí coloco yo mi pluma y ya tengo todo bien personalizado con girasoles como a mí me gusta. Espero que les haya gustado, gracias por el compartir, gracias por esos mensajes que nos llegan. Feliz semana del girasol, gracias por verlo. Les saluda Rosy Rivera, yo soy Manos Creativas. Bendiciones.